Venga, tres voluntarios. Todo el mundo voluntario ahora. No, vale. Vale. Tenéis aquí una rueda para encontrar. ¿Vale? Eso sí, ¿no? Yo tenía esta caja. Al revés. Vale. Con la mirada vais a ver un puntito rojo. Eso es vuestro cursor. Quiere decir que donde tú dirijas la mirada, en donde te pares, tienes que apretar al botón para. Vale, para ver. Uy. Hostia. Parece un niño. Vale, tírame el dedo. Yeah. Este es el botón para entrar dentro donde tú quieras. Cerca de tu posición. ¡Ay, qué guapo! Que me está haciendo spoiler de las actividades. Ah, bueno, mejor. No quiero, no, no quiero saberlo. Pues déjamela a mí. Espérate. Vale, es importante que veáis cómo os van a ver. Vale, ay, es importante. Vaya, que es el videoclip de la Shakira. No, ay, tío. Uy, esto es música, tío. Hay de todo. Bueno, ya, ya necesitas un teléfono. Ah, que mete dentro el teléfono. Es verdad, necesitamos el teléfono. Y estos no llevan teléfono. No, es verdad, es verdad. Lo importante del 360 es poder vivirlo. Pero es que si apretabas el menú podías ver las diferentes caras. Chicos, atención una cosa. Cuando yo hable, por favor, prestadme atención, porque si no, no, si no, si habláis entre vosotros no me vais a escuchar. Estás aquí también, ¿vale? Vale, el concepto de vuestro challenge, porque quiero que lo hagáis bien, porque quiero, es que una de las opciones de poder ver el 360 es con las gafas, ¿vale? Con las gafas, ahora mismo lo que estáis viendo es la capacidad de cuando grabo con esto, qué elementos necesito poner delante de la cámara y cuando yo quiero que la gente se gire para poder mirarlo. Chaval, increíble. Hay una opción para el 360 que es que tú no tengas que mover nada y la imagen se te mueva sola en función de dónde está pasando los acontecimientos, ¿vale? Porque hay gente que, bueno, empieza a mover y, ay, que a mí me gusta ver las estrellas, ya, pero es que ahí están haciendo fuego. Quiero decir que hay una guiada para que tú puedas ir a donde tú quieres que vayan o poder moverlo como tú quieras. Por el móvil, si tú mueves el móvil, lo ves todo, ¿vale? O lo puedes mover con los dedos. Y las televisiones inteligentes se mueven con el mando a distancia. Para explicar vuestro challenge, para explicar vuestro concepto, para explicar o transmitir qué queréis contar al espectador, tenemos las opciones de la voz en off. Una voz en off puede ser un elemento imaginario, puede ser una mente que está hablando, puede ser un objeto, puede ser lo que vosotros queráis. Se pueden utilizar textos que aparezcan y que salgan. El texto se puede mover. Con lo cual, si yo quiero que alguien lo vea y que siga el texto, simplemente tengo que hacer que el texto vaya escribiendo y vayan saliendo las palabras hasta que llegue a un punto en el que en ese punto he puesto, por ejemplo, el plato de espaguetis. Entonces el plano arranca vacío. Esto que vas a ver a continuación es un reto que tal y el plato principal es utilizar esta tecnología y al final vais a ser los creativos, los directores y, el caso que queráis, los actores protagonistas. Cómo coger y generarte este tipo de contenido. El 360 lo más espectacular que tiene suele ser el tema náutico, porque la inmersión que te ejerce el 360 es en un sitio donde te englobe. Entonces, si tú estás viendo el mar, alucinas porque puedes ver todo tipo de animales acuáticos dentro de un espacio que no es el que normalmente estás acostumbrado a ver. Porque normalmente hay cámaras acuáticas. Estas cámaras son acuáticas. La aplicación de The Dream, ¿vale? Que también se puede consumir en televisión. Y como veis, se descarga en una televisión inteligente que ya ahora mismo vosotros las televisiones que habéis encontrado ya son todas así. En casi todos los lugares del mundo hay televisiones inteligentes que hacen que te descargues la app y puedas ver y consumir el contenido. ¡Qué chulada! ¡Qué guay! ¡Hay una Rocío, Violeta! ¡Oye, Violeta! ¡Violeta, cógela! ¡Que es mi favorito! Sandra, mira, 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 yo mira, 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 m
Yo rosa. Esa niña chica, pero es que ya. Yo rosa, me encanta. Esta libreta es. Tengo vuestra vida. Personal e intransferible. Vuestra vida. También os digo, estas libretas. Cada hoja se puede convertir. Tú no tienes, ¿no? En una foto. Él no tiene, no tiene. Cada foto se puede convertir en una publicación. Vuestra experiencia aquí a través de un texto, de un dibujo, de una gráfica, de un dossier, de un coloreo, cualquier cosa que queráis transmitir. Y todo esto se puede pasar a digital. Se puede escanear, se puede hacer foto. Yo no hago presión. Para que tengáis otra vez el poder y el control de vuestros... ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa? Matar, lo siento. ¿Qué era? Una araña muy fea. ¿Una araña? ¡Ay, pobre! ¿Has matado una araña en el campo? Lo siento. 5 drinkings menos. Oye, que yo hago muy mala letra, me da vergüenza, tío. A ver, no es mi apellido real, pero bueno. Qué bueno, no me lias. Ah, que te la puse lo que yo quería. Déjame el azul oscuro. ¿Pero qué hay que hacer ahora? No, va. No. Voy a poner Perth. Te llevo la Masterclass. ¿Qué estás haciendo? ¿Un retrato de mí o qué? ¿Cómo se hizo un 4? ¡Qué guay! Yo antes pintaba mucho, ya no. Se hizo un 4, tengo tu retrato. ¿Oíste? ¿Qué mira tanto esto? ¿Qué chulo? Está haciendo una caricatura, seguramente. Pues sí, si dibujas a uno, tienes que dibujarnos a todos, ¿eh? Yo es que dibujo mal, escribo mal. ¿Algún talento tendrás? ¿Eh? Ah, mira, no soy el único. Digo yo, hombre. Punto de cruz o algo. Algo hará. Aquí, y me quedo tan ancho. ¿Te has puesto? Ni, vale. Mira, nada. Ni has entendido que ponía mi nombre. Qué fuerte, qué vergüenza. Ni lo he entendido. Ni lo he entendido. Me tienes intrigado, Diego. Enséñamelo, tío. Yo, que no te estoy dibujando ahora a ti, tío. No, no, pero que quiero ver qué estás haciendo. Bueno, yo no estoy dibujando la mesa. No puedo todavía. Yo sé dibujar Bob Esponja. Estoy captando la voz. Está haciendo un dibujo en 360. Claro. Pero hazlo bien. Quieres dibujar a Diego, ¿no? Es que volvemos a tener 5 años, ¿no? Las mismas frases y todo. Falta la plastilina. Sí. Sí, para que la, y la comemos también. Yo no me comía la yo plastilina. Yo tampoco. Es lo que hacen los niños en el cole, yo que sé. Es lo que me han dicho. Yo que sé. Lo que creo que... Lo que me han dicho. Me lo ha contado un amigo. Que me siento como en el colegio. Ya. Ay, pero me falta una regla. ¿Eras un bicho o qué? Un poquito. Ah. Yo es que no sé qué hacer luego cuando estoy inspirado ya. Que todo escribir, o sea. No te voy a mentir. ¿Qué pasa de móvil? Te voy a mentir, mami. La cabía. Yo quiero el azul, tío. Esto es más chulito. Loco, yo no hablo así. No, que no, es de un vídeo de. De un dominicano. Ah, vale. Te voy a mentir, mami. Esto es más chulito. ¿Qué haces aquí? Te voy a mentir. Pudi. Entonces, levantar la mano desde el equipo negro. Aquí hay uno que está levantando la mano. Espera, espera, ¿eh? Ya quisiera tú ser. Yo. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Solos cayendo. Ahora, escúchame, Nil, ¿qué te pasa hoy, tío? Nil, mira. Qué pena que estés aquí encerrado porque te llevamos al casino, ¿eh? Por aquí. Compró la lotería, a ver si toca. ¿Vale? Hasta antes de las 10, si queréis pizza y hamburguesa, tenéis que pedirlas, ¿vale? Y si queréis alguna cosa más de lo que hay ahí, nos lo comunicáis y nos lo decís. Oye, ¿por cuánto me das un refresco? 3, 6... Eso es un refresco, ¿no tenéis lo de los refrescos ahí en la...? No, bueno, pues pack de refrescos. Pues pack de Red Bull para toda la semana. ¿Cuánto es? Pero la lenta, vale, ¿quién más estaba en el negro? Cuidado, no se te haga tico. 10. Mira, voy a... Ay, Dios. Qué monada, por favor. Luego te voy a hacer un juego así, ¿sabes? ¿Quién más? ¿Tú? Sí, parece increíble, pero sí. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto.
¿Quién más? Yo. No se come, bebé. Dos más. Tres y tres, seis y tres, yo nueve. Yo pensaba al principio que eran de chocolate. Ya, yo, vale. Yo también cuando no, me los dieron. La pasada será cuando salgan al mercado y estemos en bolsa. Mira, ponla abajo. Sí, sí. Ponla abajo del papel. Vale, entonces, ¿qué más os tengo que decir? El 360 habéis visto cómo funciona, ¿vale? Ahora que tenéis la libreta, podéis empezar. Aquí se llama frotar. Podéis empezar, chicos. Acordaros, ¿vale? Cuando empiece a hablar, así no me da la sensación de que estoy en una clase y no quiero. Tenéis la libreta, podéis empezar ya a apuntar. Ideas, brainstorm. Mañana me reuniré con vosotros. Ideas de lo del 5 o 10 minutos challenge. Para poner el Spaghetti Challenge. El que quiera hacer. Perfecto, los que tengáis claro, vamos a empezar a trabajar ya porque cuanto más podáis probar, más podáis verlo y más podáis dedo. Tengo que hablar contigo. Perfecto, claro el concepto, te quiero decir. Perfecto, buscaremos de cuál es la mejor manera de poder hacerlo. Cualquier tipo de cosas, ¿vale? Tengo que hablar de una cosa importante. Muy importante, que sé que os va a poner muy, 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 muy contentos. Ah, vale. Fiesta. A partir de mañana... Música. A partir de mañana tendremos un Dream Coin azul. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este será la leche de los Dream Coins. ¿Vale? Vale por 10. Se puede mezclar con café. Igual vale por 10, igual vale por algo muy exclusivo, igual concede deseos. ¿Vale? ¿Y cómo se gana? Igual, incluso ni se gana, te lo puedes encontrar. Así que, atentos por dónde pisáis. Desde mañana. Atentos por dónde andáis. Atentos antes de poneros una zapatilla. Atentos a todo lo que pueda suceder. Y ya no os voy a contar nada porque mañana hay muchas más sorpresas y hay muchas más cosas. ¿Vale, chicos? Mira, Una drink coin. No se puede cambiar los drink coins por whiskas, quiere decir que los gatos no comen,